Se le ha informado que su ejército continuó avanzando durante los últimos 2 días en su campaña contra el Estado Islámico en la parte sur del país. Según los medios de comunicación estatales de Siria, las tropas del gobierno y sus aliados retomaron varios pueblos estratégicos, Gorinas y puntos clave en el este de Suwat, una de las 3 zonas de reducción de hostilidad cubiertas por el alto el fuego negociado por Rusia y Estados Unidos. La oposición Siria señala que el gobierno está violando la tregua que entró en vigor el domingo. Representantes de la oposición del país llegaron a Ginebra el miércoles para asistir a la séptima ronda de conversaciones de paz organizada por las Naciones Unidas.